Se está utilizando por el JPaint, ¿vale? Datos que está ingresando la usuaria, ¿vale? Pero ¿qué datos va a, va a ingresar esa usuaria? ¿Qué datos nos va a ingresar? Un vector que puede tener aquí, este tiene una capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cajones. Este vector tiene 11 cajones. Ese vector de tipo entero que necesitamos hacer necesita colocarse un máximo de cajones que va a tener. Van a ser 20 cajas. Una, dos, tres, por ahí, n veces, puntos suspensivos, hasta máximo que nuestro límite que le estamos declarando al vector. Entonces máximo vamos a tener, ¿ahí cuántas? Máximo vamos a tener 20 cajas. Que el vector lo estamos declarando por allá arriba, que es máximo de 20. Usuaria, usuaria eh, puede ingresar entonces de 20 para atrás, que me arme en un armario de 17 cajones, que me arme en un armario de 14, 13, 12, 11 cajones. Ah bueno, entonces tú puedes armar menores a 20 o incluyendo a 20, si la usuaria quiere usar 20. Pero si la usuaria hace más de 20, ahí ya no se puede, no se puede hacer porque el vector que creamos nosotros era máximo de 20. La usuaria está también ingresando la cantidad de, de datos que va a tener ese vector. Y también caja a caja va a ingresar los datos que va a almacenar. Entonces, si en la cajita 0 nos va a almacenar el 0. Ahí está, listo. En la caja 1 nos va a almacenar el elemento ¿qué? 10. Desde que sean números enteros. El índice con color rojo me va a trabajar el ingreso de datos que la usuaria está realizando. Índice 2 para que me va a servir imprimir los datos. Bien. Por ahí habíamos hecho un, una variable que era vector números enteros. Eh, esta variable de vector números enteros es el vector en sí, el vector donde se van a almacenar. Al vector, pues aquí se está instanciando, ¿sí? Y ese vector se le está dando pues su capacidad máxima, que son qué. Entonces ahí le estoy diciendo que la capacidad máxima está en lo que tiene en la variable llamada número enteros vector, que la variable número enteros vector es de 20 cajones. El JPEG es que usted pueda sacar un mensaje. Lo vamos a colocar en donde. El, el dato que está ingresando la usuaria, lo vamos a colocar, cuando acá dice está ingresando el dato, la usuaria, lo vamos a colocar en una variable. Por aquí, esto me va a llegar a esa variable que era número de elementos vector. Esta. Le voy a asignar qué. Lo que venga de quién? De ese J option pane. Se lo asigno a número de elementos vector. Ahí se lo estoy asignando. Lo que viene ingresado desde el J pane Debemos convertirlo a qué. A tipo de datos enteros. Porque lo que está trayendo ese show input. Está trayendo, es como una cadena de texto. Te está trayendo uno, dos, lo que está ingresando por, por, por su mensaje, por su J Option Input. Te está entrando es un dato. No te está entrando un número. ¿Conviértalo a qué? Conviértalo a número. ¿Con qué lo convertimos? Con una sola, una sola palabra, parse. Entonces, a ver, este parse, parse, ¿cierto? trabaja de la siguiente forma. ¿A qué lo quiere convertir? A entero. Entonces le vamos a dar parse integer integer punto parse. Listo. Como lo quiero convertir a entero, entonces va a ser integer integer punto integer punto. ¿Y qué queremos convertir esa cadena de datos? Entonces una cadena de bit. Para que ustedes puedan estar buscando una cadena de números, un parse int, que es el que me interesa porque aparece un parse int, punto que parse a entero, este, parse a entero, este, parse a entero, este, este, parse a entero. Le doy doble clic, ¿vale? Y vienen varios eh, parámetros que se pueden trabajar ahí, ¿vale? Dentro de todos esos parámetros que se pueden estar trabajando dentro de ese método del parse, ¿vale? Pues a mí, todos esos parámetros yo no los voy a trabajar todo, todos ahorita. No los voy a trabajar ahí dentro que voy a meter. Pues mi J Option Pin. Todo ese J Option Pin que estábamos por allá arribita, trabajándole, lo vamos a meter por acá. ¿Vale? ¿Se acuerdan de ese J Option Pin que ustedes acabaron de hacer? Todo este J Option Pin que acabamos de hacer. Todo esto que acabamos de hacer que lo teníamos por aquí. Todo este J Option Pin. ¿Sí? Lo, todo eso todo eso toda esta lineecita del j option -Pin, lo voy a coger y agarrar y meterlo donde lo voy a meter dentro a todo lo corto bueno lo voy a copiar y lo voy a meter dentro del parse int para que me lo convierta a una cadena de enteros listo ah ya me lo está convirtiendo a una cadena de enteros por acá tengo un error que es que le metí muchos paréntesis y coma creo que ahí está bien vale y acá me falta, me falta, me falta un doble paréntesis. Listo, un doble paréntesis. Ya, control S. Bien, entonces ya lo que viene con el shot input de nuestro JoptionPen, que está descrito hasta el momentico, desde este JoptionPen, se está convirtiendo a un dato de tipo entero, gracias al parse, al integer.parse int. O si le meto por allá parse char, se me convierte y parse string se me va a convertir en string. No lo quieres convertir en entero, el parse. Y le estoy asignando todo esto aquí en, a la variable número de elementos de vector, que por acá era la que estaba trabajando, número de elementos de vector. Ya estoy ingresando la cantidad de datos que el usuario quiere meter al vector. Por eso, cuando creo por aquí esa variable número de elementos vector, cuando la estoy creando... Esa variable, entonces por aquí, primero la estoy limitando a 20 cajas máximo, ¿sí? A 20 cajas. Creo que eso no le va a pasar con un, show, con un tipo de vector string. Ahí no necesita limitarla, ¿sí? Pero si usted está haciendo un tipo de vector eh, tipo entero o numérico, sí tiene que limitar las cajas. No puede ser dinámico como un string que sí, puedes hacerlo dinámico. Un vector dinámico string, sí, sí puedes. El usuario puede ingresar los que quiera y no tiene que limitar ese string. Los for, ¿dónde los trabaja En el segundo tablero. En el, entonces, en el segundo tablero habíamos dicho que nuestro primer índice va a ser para ¿qué? ingresar los datos. En el primer for. Entonces, en este primer for es para ingresar los datos con el índice 1. Y el segundo for es para mostrar los datos. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acá necesito hacer dos for. ¿Sí? No han ido dos. No anidados. Por ahí te presten atención. Voy a hacer dos for. Entonces, el primer for que va a hacer, este primer for va a adquirir datos. ¿Sí? Por parte, de, por parte del usuario. Y el segundo for nos va a hacer un error. ¿Cuál es mi límite inicial de ese for? Va a ser 0. ¿Hasta dónde va ese, ese índice 1? Va hasta menor que. Menor que los elementos. Que me está ingresando la usuaria, que está en la variable número de elementos de vector. ¿Vale? Hasta acá, número de elementos de vector, punto y coma. Y como queremos hacer que el for sea de escalón a escalón, no doble escalón, sino de escalón a escalón, le dicen índice 1 más más. Índice 1 más más. Le dan índice 1 más más. Que la vaina de ese índice 1 más más, ¿qué significa? Es la misma vaina que decir índice 1 va a ser igual a índice 1 más 1 es la misma vaina si ¿sí? lo pueden dejar así como quieran o lo pueden dejar índice más más o lo pueden dejar así para saber qué significa esa vaina de índice más más si ¿sí? todo lo pueden dejar como quieran así o así y abrimos los corchetes entonces el segundo for pues como es igual que el primero des, desde ese primer for puedo estar trabajando ya el segundo for y lo único que voy a cambiar es, pues, mi índice, ya sea el índice 2, no es mi índice 1, va a ser mi índice 2. Tengo los dos for. El primero es para adquirir los datos y el segundo for es para imprimir los datos. Bien. Entonces me voy al primer for, que es donde vamos a adquirir los datos. Vamos al primer for. Tendrían que interactuar con el usuario desde consola. Vamos a interactuar desde consola. Vamos a darle un system que vamos a decirle por ahí: eh, ingrese el elemento dos puntos. ¿El qué elemento? Entonces ingrese el elemento 1, 2 o 3. ¿Y quién me dice en el elemento que estamos para meter en la caja? Entonces, ¿cuál es el elemento que estamos trayendo? Ingrese el elemento a la caja 0 o a la caja 1 o a la caja 2 o a la caja 3. Pues es el que me lo va a decir quién es. Índice 1. Índice 1 es el que me va a decir eso. Entonces, cuando le diga, ingrese el elemento, lo debo concatenar con quién? Con este señor con índice 1, ¿vale? Para que me aparezca, ingresa el elemento 0, ingresa el elemento 1, ingresa el elemento 2, que están dentro de ese for. Concatenado a, ingresa el elemento 1, ingresa, no, no, concatenado a nada más, ya. Ingresa el elemento, ingresa el elemento 0, que está en el primer for, ingresa el elemento 1, que está en el for, ingresa el elemento 2, que está en el for, ¿vale? Vamos ingresando elemento al elemento. Vamos a llamar un objeto para poder, eh, cada vez que por teclado se da, eh, estar utilizando el método nextint. Esta variable, ¿sí? Que estoy creando, ¿sí? En sí va a ser un objeto de tipo scanner. Por eso estamos utilizando la librería útil. Entonces va a ser del tipo scanner, new, scanner, new scanner, eh, y entre comillas, vamos a utilizar todo lo que es entre comillas todo lo que es el objeto system.in. Punto, system punto system.in. ¿Esto? Control S, guardamos y él me va a aparecer aquí una burbujita en estado de advertencia diciéndome que ese no se está usando, que es, ni se está cerrando ni se está usando ese. ese esa variable de número de elementos vector. Como no la estoy usando, la voy a usar dentro de quién? Pues dentro de este for donde se ingresan los datos. Ingreso consola, control S, lo copio y lo pongo de acá dentro del for para poder utilizar ese objeto y meterlos a quién dentro del vector. ¿Cómo es que se llama el vector? El vector se llamaba vector números enteros. Entonces el vector se llama vector números enteros. El vector es el que me va a almacenar los datos que está ingresando el usuario. Vector números enteros, ¿vale? Que está en qué posición, en qué caja está. Pues la caja me la está diciendo el índice 1. Entonces, que está en la posición de índice 1, ¿vale? Y va a adquirir los datos de quién que vienen del objeto ingreso consola utilizando el método .next.next. Punto punto next, y que se convierta en entero. int Un punto next in, y al finalizar un punto y coma. Bien. Otra vez. Se le da un mensaje al usuario para que ingrese los elementos. Uno a uno. Entonces ingresa el elemento cero. Cuando ingresa el elemento cero, va a entrar dentro del vector a su caja cero. Al vector a su caja cero. Por eso, cuando llamo el vector aquí. Entonces pues cuando llamo el vector, acá estoy llamando el vector, ¿sí? Estoy llamando al vector, pero tengo que indicarle la posición en la que estoy. En la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. O sea que si estoy en la posición 0, el vector, voy a llamar a quién? Al objeto que creo de tipo scanner para que me utilice el método next, next entero. ¿Sí? Para que me utilice el método next entero. Por eso utilicé de la clase scanner, ¿sí? Creé mi objeto. Con esa variable llamada ingreso consola, creé mi objeto y lo instancié. Lo instancié utilizando la, la clase scanner y el método system.in, que es una entrada. Quiero que sea una entrada de consola. Como está haciendo una entrada de consola, por aquí, en este for, este for solo lo que quiero que hace es que se especialice en una cosa, en adquirir datos. Adquirir datos y ya. Aquí creo que al finalizar sería bueno que le metan un espacio. Entonces, por aquí metámosle otro system.out, pero con un espacio para que me empiece a salir espaciado los mensajes y ya quedaría la cadena de adquirir datos lística. Este for ya quedaría listo. ¿Vale? Este for de la línea 27 a 35 quedaría lístico ya para adquirir los datos. Y ya el segundo for, pues lo único que tiene que hacer es imprimir. Es más, en el segundo for es más, más, más fácil. Lo que tenemos que hacer es imprimir. No tenemos que hacer más. En la posición número. Sin tilde, en la posición número tal, dos puntos. La posición tal, ¿me está saliendo quién? En la posición quién? Pues lo que llegué recorrido este índice, ¿cierto? En la posición 0, en la caja 0, en la caja 2, en la caja 1, en la caja 3, en la caja 4. Lo voy a concatenar ahí y le voy a dar nuevamente comillas de su vector. Estamos recorriendo. Caja, caja, el vector. Lo que quiero ahora es mostrarlos. Entonces, en la posición de su vector, coma, está almacenando el elemento, dos puntos, por ahí concatenado. ¿A quién? Pues al vector, ¿cierto? Entonces, está almacenado el elemento ¿qué? Pues que el usuario ingresó. ¿Y dónde lo ingresó? Por acá, por vector números, pero está con índice 2 dentro de este for que es el de impresión. Índice... Dos. Bien, es cierto que en vez de utilizar ese system.outprintln podemos estarlo reemplazando por un joptionpaint de ingreso. Si ¿sí? un J -Paint de ingreso y metiéndolos al metiéndolos ahí inmediatamente a, a este, pero bueno, creo que sería por bueno, un segundo ejercicio. Sería tan solo hacer un cambio y es utilizar ese shop input dialog, meterlo por acá. Entonces por acá en vez de este de hacerlo por consola le quitaríamos esto de consola le metemos un JOptionPane, un input dialog que van a ingresar que se le van a asignar al vector números enteros con su índice